Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior! Hola, Tony. ¿Te acuerdas de mí? Claro que no. ¿Te ves bien, jefe? Aquí hay algo interesante. Posible efecto gamma. Milwaukee. Un hombre bebió soda de guaraná. Le causó un efecto desastroso. Wow. Llámame, llámame, seguro. Claro, King. Larry. Ah, sí. Mis amigos, mi gente. ¿Qué? ¿No sirvió? Capitán, es su entrada. Creí que era más alto. ¿Superhéroes en Nueva York? Por favor. Estos supuestos héroes. Una vez más, un aplauso para Mitchell. Es simple. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Quieres darme mi zapato? Qué mal. Sé que me despedirán, seguro. ¡Camina tú solo, cara de gárgola! Mira al señor Sonrisas por allá. ¿Dónde está tu esposa, anciano? Es un pervertido de primer nivel. ¡Ja, ja, ja! ¿Hijo? ¿Papá? La uso al frente y al revés. De dentro hacia afuera. Y luego de reversa al frente. ¡Sí! Tenemos mucho. Ido para hombres mortales. Y tampoco la playa Omaha, galán. No vengas a asustarnos. Dame. De acuerdo. Excelsior. Súper ardiente. Fue con el cantinero y le dijo: ella viene conmigo. Y luego, es todo un primor, ¿eh? El cantinero contestó: sí, es todo un primor. ¿Usted es Tony Stank? Sí, es él. Él es Tony Stank. ¡Qué gracioso es esto! Uy, qué feo. En fin, como decía antes de la grosera interrupción, en ese tiempo yo trabajaba en Federal Express. Amigos, esperen, ¿a dónde van? Se suponía que me llevarían a casa. ¿Cómo quieren que salga de aquí? ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Aún tengo muy buenas historias que contar. ¡No, regresen! ¡Ay, ya qué! Será mejor que no me obligues a bajar, Paco. ¡No es mi culpa! ¡Mari! ¿Cómo has estado? Marjorie, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu madre? Ahora no te muevas. Mis manos no son tan firmes como solían ser.
Por la barba de Odín, te ordeno no cortar mi cabello, o sentirás la ira del poderoso Thor. Espere, espere, señor, no lo haga, el cabello no. Por favor, ¡no! ¡No! Tres pierde. Ey, ganaste. ¿Sabes qué? Yo recojo estas, las paso para acá y cuido que no se vayan a perder. Hey, I need you to cause a distraction. Holy shit. We're all gonna die! There's a spaceship! We're all gonna die! What's the matter with you kids? You never seen a spaceship before? Motos, son todos suyos. Maneja tú. ¿Qué? ¿Yo qué? Bueno, los 60 fueron divertidos, pero ahora estoy pagando el precio.